Por primera vez, el Ministerio de Salud garantizará la equidad de acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano al incorporarlo gratuitamente al plan de inmunizaciones. La vacuna está destinada a las niñas con el propósito de protegerlas contra el cáncer de cuello de útero y otras enfermedades causadas por el virus papiloma humano. Esta añade un elemento de prevención inicial en el ciclo de vida de las mujeres, es decir, prevención primaria, que se sumará a las demás acciones sanitarias desplegadas en las etapas adultas, prevención secundaria y terciaria. Bueno, realmente esto es uno de los grandes hitos del gobierno de la presidenta Bachelet de incorporar en forma obligatoria en el Programa Nacional de Inmunizaciones la vacuna del papiloma humano. El año pasado se vacunaron en la región alrededor de 6.000 personas que fueron las alumnas de cuarto básico. Este año en la región se pretende vacunar alrededor de 25.000 personas. Se va a vacunar cuarto básico, quinto básico, sexto y séptimo básico. Esta vacuna es una vacuna que va a favorecer la igualdad de condiciones a todas las niñitas de nuestro país. Hasta el año pasado, esta vacuna solamente se la ponían a aquellas personas que pudieran pagarla y que tenía un costo cercano cada dosis a los 100.000 pesos. Hoy día, todas las niñas de Chile van a poder acceder a esta vacuna en forma gratuita. Hay que destacar que el virus del papiloma humano es un virus muy común. Bueno, cuéntanos un poco, Seremi, para explicar a todos nuestros televidentes, ¿qué es el virus del papiloma humano? Esa es la parte importante. O sea, esta vacuna va a dar un salto en la salud pública chilena. Para tener un dato epidemiológico, las mujeres en Chile, la mayor frecuencia de cáncer es el cáncer cervicuterino. Una gran cantidad de muertes en la mujer es por el cáncer cervicuterino. El virus papiloma humano está directamente relacionado con un gran número de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, nosotros al poner una vacuna contra el papiloma humano, vamos a estar primero evitando enfermedades del papiloma humano, que son verrugas genitales, que son enfermedades de transmisión sexual, pero más importante que eso es la prevención del cáncer cervicuterino a 20 años plazo. Por otro lado, señalamos que en Chile el cáncer de útero causa la muerte de alrededor de 600 mujeres al año. Este virus se contrae exclusivamente por transmisión sexual, por eso es que nosotros vacunamos en edad muy joven, muy niñita, porque la idea de esta vacuna es ponerla antes del inicio de la vida sexual de las mujeres. En los hombres, porque esta es otra pregunta que me hacen, y a los hombres no les pasa nada, solo lo transmiten. De esta manera, Chile se sumará a países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, España, Francia, Reino Unido, entre muchos otros que han adoptado esta vacunación preventiva con el fin de reducir la aparición del cáncer de cuello de útero, la primera causa de años de vida potencialmente perdidos en la mujer chilena. Importante esto, esta vacuna es universal. Por lo tanto, cada municipio, a través de los CEFAM de postas rurales, va a hacer un programa de vacunación habitualmente en los colegios. Aquellos que por alguna razón no son vacunados en sus colegios, hay que acudir al CEFAM. En la época, digamos, estar atentos cuando se inicia la campaña de vacunación, que va a estar pronta ya a hacer una campaña masiva de vacunación del papiloma humano. Entonces, si no se vacuna en el colegio, o ese día faltó su niñita al colegio, usted puede ir al CEFAM más cercano a su casa, y puede recibir la vacuna en forma gratuita. Último dato de la vacuna. Es una vacuna absolutamente segura.